Pensando en Voz Alta, conversación espontánea en la que se analizan los temas de actualidad, abordados bajo la perspectiva de Alfredo Mena Lagos. Pensando en Voz Alta. Buenos días, bienvenidos a Pensando en Voz Alta. Hoy tengo el gusto nuevamente de tener a mi buen amigo Luis Membreño, quien hace pocos días, esta semana, montó un evento muy interesante para generar el deseo de construir una visión de nación. Y con él hemos platicado mucho sobre el que los partidos políticos tienen que ponerse de acuerdo. O sea, El Salvador no se puede seguir dando el lujo de que un gobierno destruye lo que hizo el anterior y el siguiente ni siquiera tome en cuenta lo bueno que hizo el gobierno anterior. En ese sentido, creo que Luis nos va a describir ese esfuerzo, que creo yo que es muy valioso, y que todos los ciudadanos que queremos a El Salvador estamos en obligación de ayudarlo. Bienvenido, Luis. Gracias, Alfredo. Siempre un placer estar contigo. Gracias, Luis. ¿Por qué no nos describes de dónde nace la inquietud de esta visión de nación? ¿Quién te está apoyando? Y si puedes darnos un cronograma de cómo piensas llevar este esfuerzo. Fíjate que esta idea surge de ya bastantes años de venir pensando que El Salvador no crece, que no logra generar el empleo que se requiere, que no tenemos los recursos fiscales para poder hacer toda la obra social también que el país requiere. Y viendo los ejemplos de otros países, por ejemplo Chile, Costa Rica, muchos de los países asiáticos también, uno ve que al final de cuentas lo que se necesita es un acuerdo básico en el que tú puedas proyectarte a 20, 30, 40 años plazo. Cuando uno ve a los japoneses, ellos te hablan a 50 años, ¿verdad? Tranquilamente, ¿verdad? Ellos saben cómo van a estar las cosas en los siguientes años, que las reglas del juego se van a mantener estables en ese tiempo, y por eso tienen niveles de inversión importantes, ¿verdad? Cuando uno ve un Chile, que después de tener a un Allende llega un golpe de Estado, Pinochet se establece por 17 años, y cuando llegó el momento de esa transición, que yo justamente llegué a estudiar a Chile, en ese momento todo el mundo pensó que el gobierno entrante, que era demócrata cristiano, que era del presidente Elwin, iba a cambiar todo, ¿verdad? Y el primer año fue de una recesión, pequeña pero recesión, y no. O sea, mantuvo las cosas básicamente en el mismo sentido, los grandes lineamientos, por supuesto con ciertos énfasis en educación, en obras públicas, etc. Después vino otro gobierno demócrata cristiano de Frei, que siguió en la misma tendencia. Después vinieron dos gobiernos socialistas del presidente Lagos y de la presidenta Bachelet, que siguieron la misma línea. Después ahora vino Piñera, que es un gobierno de derecha más similar al gobierno de Pinochet, 20 años después de Pinochet. Y sigue la misma tendencia, profundizan los cambios, profundizan las reformas sociales, pero siguen con una economía de mercado, siguen con las reglas básicas. Entonces, y ahora probablemente va a venir la señora Bachelet de nuevo como presidenta de Chile. Entonces tú decís, o sea, eso es lo que un país requiere, requiere una visión de largo plazo. Tú ves Costa Rica, independientemente de todos sus problemas que todos tenemos, bueno, pues Costa Rica tiene una democracia bastante bien cimentada, en la que condiciones como las exportaciones, como el atraer inversión extranjera directa al país son fundamentales, y hay un consenso bien claro de que eso se dé. Tú ves a Panamá bien claro en su estrategia, después de todo aquel altibajo que tuvo después de Noriega, la entrega del canal de Panamá, pero ahora muy claramente definido sobre su estrategia a largo plazo. Entonces, ¿qué es lo que nos detiene a nosotros? Porque esa es la gran pregunta que todo mundo dice. O sea, si El Salvador ha hecho una tarea relativamente buena en cuanto a reformas, que podemos hablar mucho hasta dónde esas reformas continuaron o se detuvieron o no, ¿verdad? Podemos llegar a la conclusión de que El Salvador lo que no tiene es una visión de nación de largo plazo. ¿Qué quiere decir eso, Alfredo? Lo que quiere decir es que no estamos de acuerdo en cómo hacemos para generar empleo, cómo hacemos para crecer, cómo establecemos las reglas claras de esa economía, bajo qué marcos competitivos va a funcionar esa economía. No tenemos claro tampoco el tema de pensiones, por ejemplo, cómo va a funcionar en la medida que en el 2017 se retiran las primeras personas en base al nuevo sistema y no se den los beneficios esperados por muchos. Entonces tiene que hacerse reformas también, pero con una visión de largo plazo, ¿verdad? Una educación, un sistema educativo que no funciona, un sistema educativo que no está acorde a las necesidades de la competitividad internacional, pues no te produce el capital humano
que se requiere para que la gente pueda tener mejores empleos, mejor pagados, y que de esa manera pues puedan tener mayores ingresos las personas. A nivel fiscal, tenemos que tener un pacto fiscal. ¿Cuánto no hemos hablado de esto por años, verdad? Llamarle acuerdo, llamarle pacto, llamarle el acuerdo de sostenibilidad fiscal, por ejemplo, que se firmó a finales del año pasado y que no se está respetando. Lo que necesitamos es ponernos de acuerdo sobre cómo vamos a manejar el tema de los impuestos, cómo vamos a manejar el tema del gasto, cómo lo vamos a orientar, hacia dónde, con qué magnitud va a ir creciendo esto, en base a qué recursos, etcétera. Entonces, yo creo que si a eso le agregamos dos temas fundamentales adicionales, la seguridad y el tema del Estado de Derecho y la institucionalidad, pues yo creo que podemos tener buenos acuerdos en esos cinco campos que sean independientes del partido político que gobierna. Hoy gobierna el FMLN, mañana puede seguir gobernando el FMLN, como puede gobernar otro partido político, dentro de 5 años puede gobernar otro. Si vemos nosotros a 20, 30 años plazo El Salvador, van a haber pasado 2, 3, 4 partidos políticos por el Ejecutivo y vamos a haber tenido en ese periodo, hasta si fueran 10 años, 10 asambleas legislativas diferentes, porque son de 3 años cada una. Entonces, si nos podemos poner de acuerdo, Alfredo, en estas cosas, que sea independiente de quién sea el que esté en el gobierno y que las reglas del juego básicas se mantienen en el tiempo, en lo demás no hay problema. O sea, podemos diferir en que si en salud, por ejemplo, queremos hacer una reforma que vaya por este camino, queremos hacerla por el otro lado, si en el tema de obras públicas queremos hacer una carretera más por aquí, una más por allá, qué queremos hacer con el puerto de la Unión, qué queremos hacer con el aeropuerto. O sea, hay muchos otros temas en los que puede haber un margen para diferencias, pero lo que sí es que el tiempo se nos está agotando. Ya no tenemos espacio fiscal, ya no tenemos espacio para poder seguir presionando a la población a que emigre porque no encuentra empleo en nuestro país, con todos los problemas sociales, con todos los problemas familiares que esto acarrea. Yo creo que es el momento de que nos podamos poner de acuerdo. Ahora, fíjate que, y corrígeme si estoy equivocado, yo siento que uno de los principales obstáculos para lograr una visión de nación son los intereses creados. Intereses creados ya sea de pseudoempresarios o intereses creados de la partidocracia, pero yo sí siento que las tres fuerzas principales necesitan asincerarse. O sea, y quiero hablar de este esquema electoral que tenemos. Para mí, Unidad debe aclarar cómo va a financiar ese populismo que está generando. Porque yo en la campaña de Tony, sinceramente, veo mucho ofrecimiento. Acaba de hablar de 40,000 policías cuando ni siquiera hay dinero para la gasolina de los radiopatrullas. Entonces, es necesario, y esto pues va con lo del pacto fiscal. Arena necesita sincerarse sobre la venta de privilegios, porque los privilegios mal habidos son producto de una compra de voluntades. O sea, y tú ves, y esta es mi opinión personal, que Arena tiene dueño. Y esa compra de voluntades creo que le ha hecho mucho daño al país. Luego el FMLN tiene que asincerarse con el concepto del socialismo del siglo XXI. O sea, porque inclusive en eso tú no ves coincidencia de rumbo si profundizas en el discurso de ellos. Porque por un lado tienen a ALBA, que es un capitalismo de Estado, y por el otro lado siguen hablando del socialismo del siglo XXI, que para mí son dos cursos divergentes. Entonces, en ese sentido, y platicábamos contigo fuera de cámara, que tal vez antes de generar un proceso de debates públicos, debe existir un proceso de pláticas privadas para ponerse de acuerdo y hacer de esto un proceso constructivo. Mira, nosotros lo que hemos planteado, Alfredo, tú sabes, es la construcción de una visión de nación. Y va justamente en ese sentido. Y es que hemos hecho como el lanzamiento, que sin pensar en qué seguía, sino simplemente decir, se necesita esto. Yo creo que lo que va como saliendo ya después del evento y todo que hemos hecho, es que no podemos dejar esto simplemente en un lanzamiento de algo. A la deriva. Correcto. Y en solo decir, sí es una necesidad, sí es indispensable, el país no es viable si no hacemos esto, sino que debemos de tomar la batuta realmente. ¿Y en qué sentido? Es en el sentido de convocar a los 5 candidatos a la presidencia. Aquí yo creo que todos suman y no hay que excluir a nadie.
y a todos los partidos políticos que quieran después sumarse a esto, que no tengan un candidato a la presidencia. ¿Por qué hablo de los candidatos a la presidencia? Porque uno de ellos va a ganar. Hay tres que sienten y creen que van a ganar los tres. O sea, cualquiera en este momento puede entrar a una segunda vuelta de los tres. Y eso es un aspecto muy positivo, porque al final de cuentas, cada quien sabe que no tiene ni los diputados suficientes para gobernar por sí mismo, ni tampoco tiene el suficiente capital político para poder llevar a cabo todas las reformas que el país va a requerir en el próximo gobierno del 2014 al 2019. La situación va a ser complicadísima, Alfredo. La situación que va a recibir este próximo gobierno es muy difícil en todos los campos y por lo tanto lo que se requiere es que se puedan poner de acuerdo de que sea quien sea el que gane, va a recibir el apoyo de todos los demás partidos políticos y de los dos candidatos presidenciales que pierdan. Porque si no nos unimos todos, este país no tiene una posibilidad de salir adelante. Entonces, ¿cómo veo yo el proceso? Por un lado, creo que debe haber una plática que nos decía uno de los candidatos presidenciales que asistió al evento, que debería ser privadas, que debería convocarlo la sociedad civil. Entonces, lo que yo estoy pensando es que convoquemos a un grupo de personas notables, llamémosle así, de la sociedad civil. David Escobar Galindo estaba, por ejemplo, en nuestro evento, una persona con mucha experiencia en el tema de acuerdos de paz y de diálogo. Entonces, yo creo que hay que invitar a ese diálogo privado primero, para podernos poner de acuerdo en las reglas del juego, en cómo se podría llevar a cabo estas conversaciones. En segundo lugar, creo que hay que tener una conversación con los equipos de plan de gobierno. Cada quien va muy avanzado, ya se está planteando que en los próximos días van a presentar sus planes de gobierno. Entonces, creo que el poder trabajar las cosas técnicamente va a ser bien importante. Porque recientemente en mi programa los tuve a los tres principales en partidos políticos con sus representantes de su plan de gobierno y al final tú llegas a la conclusión de que los tres están claros en los problemas, los tres coinciden que los mismos problemas son los que van a enfrentar. Entonces lo que hay que buscar es ahora las soluciones, cómo se va a poder resolver esto. Entonces yo creo que si pasamos de una voluntad política de los candidatos y de sus partidos políticos para avanzar con los equipos técnicos, se puede avanzar bastante. Y después, entonces, que esto ya llegue a un tema decisorio, público, de parte de los candidatos, en los que se comprometan de que en el tema de seguridad estamos de acuerdo en A, B, C, D. Y esas cuatro cosas se van a hacer independientemente de quién gane. Y van a contar con el apoyo de las fracciones legislativas de los partidos que pierdan en el momento en que esto se lleve a la Asamblea Legislativa, porque muchas de estas cosas requieren legislación. En el tema fiscal, pues bueno, se va a hacer un pacto fiscal que va a en parte de ingresos, A, B, C. En la parte de gastos, A, B, C. Esas seis cosas son independientes de quién gane, que van a ser apoyadas por todos. Entonces, yo creo que eso, Alfredo, podría ser el camino para poder avanzar de aquí hacia final de año. Porque hay muchas personas que creen que tal vez esto debería ser después de las elecciones. Yo creo que no. Después de las elecciones, todo el mundo se va a la trinchera a tirarle las piedras al que haya ganado. Pero entonces creo que debe ser antes y de esa manera entonces podemos avanzar bastante en esa construcción de una visión de largo plazo con un proyecto que venga acompañando esto con medidas específicas y con decisiones específicas que van a tener que ser apoyadas por todos. Ahora, hablando de trincheras, Luis, yo creo que antes de que entremos a temas específicos, me parece a mí que el nudo gordiano es la necesidad de profundizar la reforma electoral y una ley de partidos políticos. O sea, no es que pretendamos tener una Suiza o tener unos Estados Unidos, pero yo sí creo que hay que romper el esquema de la partidocracia a donde prácticamente tiene secuestrado al Estado. O sea, al servicio de intereses creados, como dije anteriormente. En este sentido, ¿qué has pensado en tu proyecto cómo abordar esto? Me parece a mí que Aliados por la Democracia es un vehículo interesante. En Aliados por la Democracia está MIRE, hay varios organismos que se han dedicado a la reforma electoral. Y yo sí creo que esto o hay que llevarlo paralelamente a lo que estás queriendo hacer tú o anteriormente, porque ese nudo gordiano de la partidocracia es precisamente lo que no permite acuerdo nacional. Yo creo, Alfredo, que
Lo que tenemos que comprender es que son los partidos políticos los que tienen que crear esta ley de partidos políticos. Y al crearla, se les limita su poder. Entonces, no es fácil de que los partidos políticos por sí mismos estén dispuestos a limitar su poder. Pero por eso creo que sí es importante el que podamos hacer una iniciativa que sea incluyente, que pueda esto traer no solo los partidos políticos, que son fundamentales, y de los candidatos a la presidencia, sino que además que pueda traer a todos los diferentes actores de la vida nacional. Personas de universidades, por ejemplo, jóvenes, lo que podemos hablar de todas las organizaciones no gubernamentales que puedan participar, fundaciones o centros de pensamiento. O sea, creo que debemos de buscar ser muy incluyentes en esto. Y este no es el proyecto de Luis Membreño, ¿verdad? Sino que este debe ser el proyecto del país, en el que uno sea como una chispita nada más que genera como un catalizador para que la sociedad lo tome, ¿verdad? Y que de ahí podamos avanzar todos juntos. Porque creo, Alfredo, que en la medida que alguien se quede fuera, va a tirar piedras y correcto, va a dinamitar este proyecto. Entonces, yo creo que lo importante es que los partidos políticos tampoco sientan que esta es una amenaza, porque no lo es, sino que es simplemente las reformas naturales que requiere el sistema político, como tú lo mencionas, pero también el sistema económico y también el sistema de seguridad pública y también la institucionalidad democrática de este país para garantizar que los gobernantes tienen establecidos cuáles son sus rangos de acción, hasta dónde pueden llegar, a dónde no pueden sobrepasar, cómo está dividido el poder entre el ejecutivo, el legislativo y el judicial, cómo cada quien respeta el campo de acción de los demás. Entonces, yo creo que ese avance en democracia es fundamental, y en la medida que más nos incorporáramos a una iniciativa de esta, yo creo que los partidos políticos al final por sí mismos pueden llegar a la conclusión, con un poco de apoyo de parte de todos nosotros, de que hay que hacer esa reforma electoral, que además, como tú sabes, se ha discutido por muchos años, Alfredo. Ya hemos avanzado, y hay que ser también sinceros en eso, hemos avanzado en ciertos elementos, que la Sala de lo Constitucional ha sido quien en realidad ha empujado todos estos temas, pero falta mucho por hacer, y definitivamente que creo que en la medida que los partidos políticos sientan que esto además les va a beneficiar para poder hacer un buen gobierno, para poder mejorar las condiciones de vida de la población, van a estar dispuestos a ceder cierta parte de ese poder que en este momento tienen y que tal vez no deberían de tener. No, y tú acabas de mencionar la Sala de lo Constitucional, y yo creo que es el vehículo ideal para dinamizar este proceso de reforma electoral y ley de partidos políticos. Creo, yo estoy completamente de acuerdo contigo que va a ser muy difícil que los partidos voluntariamente lo hagan. Pero en ese sentido, yo sí incluiría a la Sala de lo Constitucional en este esfuerzo, un esfuerzo concertado. También creo que es necesario ver que la sociedad civil, y aquí se me ocurre a mí, Aliados por la Democracia, que son los que les pueden dar sustento a una opinión constitucional con miras hacia modificar la Constitución. Porque yo no soy abogado, ni mucho menos constitucionalista, pero sí, nuestra Constitución en algunos casos ya no responde a las realidades del Salvador, ni mucho menos del mundo globalizado que se nos ha venido encima. Fíjate que tenés toda la razón. O sea, la Constitución es del 83. Tú te acordás que cuando vinieron el tema de los acuerdos de paz, se hizo toda una reforma constitucional para poder incorporar a un grupo de personas que estaban fuera de la ley en ese momento, y que se requería cambiar una serie de instituciones, y se hicieron todas esas reformas como parte de ese gran acuerdo nacional, porque los acuerdos de paz fueron un acuerdo sustentado en la voluntad de la población, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso fue un buen ejercicio, fue una buena conclusión que termina con una serie de instituciones nuevas que se crean, como la Policía Nacional Civil, la Procuraduría de Defensa de los Derechos Humanos. Se hacen las reformas constitucionales para el rol que iba a llevar la Fuerza Armada de ahí en adelante, etcétera. Entonces, yo creo que un acuerdo de la naturaleza de lo que estamos hablando en el país va a requerir de ciertas reformas constitucionales, que en la medida que tengamos ahí a personas como Aliados para la Democracia, a los mismos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y los de la Sala de lo Constitucional, en la medida que podamos tener toda la ayuda
que se pueda para poder generar ese marco legal jurídico que le dé sostenibilidad a nuestra democracia, a nuestro Estado de Derecho a largo plazo, creo que va a ser fundamental y va a ser indispensable, Alfredo. O sea, no podemos pensar que sin reformas constitucionales en ciertas cosas se va a poder llevar a cabo el nuevo país y esa nueva institucionalidad que se requiere, incluyendo todo el tema de los partidos políticos. En el próximo segmento, Luis, entremos ya a materias específicas. Me parece a mí que la piedra angular de este esfuerzo es el aspecto fiscal. Uh-huh. Sin ordenar la casa fiscalmente y financieramente, nada es posible. Correcto. Por favor, no nos cambie, ya volvemos. Luis, el tema fiscal tiene que ver mucho con el tema político electoral, y a mí eso es lo que me preocupa, que esa politiquería y ese populismo es un intento de comprar votos, y yo creo que los que tenemos el privilegio de formar opinión a través de los medios, tenemos la obligación de forzar el que los candidatos se sinceren con la población. O sea, no es posible que se estén ofreciendo programas, proyectos, servicios a diestra y siniestra, y ahí adelante vamos a ver cómo lo pagamos. El Salvador ya está, me corrige si estoy equivocado, técnicamente quebrado el Estado, y ya perdimos nuestro grado de inversión. Así que de ahora en adelante lo único que nos queda es recortar el gasto si es que queremos aumentar la inversión. La parte fiscal es fundamental, Alfredo. Al final, todas las promesas que cualquier candidato pueda hacer derivan en dinero. Claro. Y al final de cuentas es, ¿lo puedo pagar como país o no lo puedo pagar? Entonces, yo creo que ahí es donde tenemos que ser muy sinceros y muy claros sobre qué podemos pagar. ¿Y cuál debería ser esa prioridad de las cosas que sí podemos pagar? Y las que no podemos pagar, pues no seguirlas haciendo o no estar pensando en hacer cosas nuevas. O postergarlas cuando se corrijan los problemas estructurales. Correcto. Y ahí viene un tema que es fundamental y es, ¿cómo hacemos para que crezca por un lado los ingresos? Porque la forma de hacer que los ingresos se incrementen, yo diría que son dos básicamente. Una es crear nuevos impuestos o subir los existentes, y la otra es hacer que crezca la economía. Si nosotros logramos que esta economía vuelva a crecer al 7% por año, por ejemplo, como creció después de los acuerdos de paz entre el 92 y el 95, entonces eso implica que la economía crece más o menos entre el 9 y el 10% por año, y la recaudación te puede crecer fácilmente al 15%, sin hacer nada más. O sea, solo con que la economía crezca más, porque crecen las ventas, porque crece el empleo, porque crecen los impuestos que pagamos todos los ciudadanos a través de la planilla, etc. Entonces, eso implicaría que si tú tenés una recaudación que va llegando a los 4 mil millones de dólares al año, serían alrededor de 600 millones. Y quedémonos cortos, entre 400 y 500 millones de dólares sería lo que podrías generar adicionalmente. En este momento se está generando más o menos 300 millones de dólares adicionales por año, con una economía que está creciendo a menos del 2%. Entonces, si crecemos al 7% real y nominal, acerca del 10%, esto implicaría que solo con eso, Alfredo, podés ir cerrando la brecha fiscal. Ahora, si adicionalmente venís y lográs reducir y eficientizar el gasto, ahí podrías tener un ahorro de por lo menos 200 millones de dólares. 200 más 500 son 700 millones de dólares, con un déficit que este año probablemente va a andar de cerca de los 1.200 millones de dólares. Con los 400 millones de pensiones que ya se transfieren todos los años al gobierno, básicamente el déficit sería cero.
Entonces ahí puedes pensar y decir, bueno, si yo quiero un déficit en el mediano plazo del 1 o 2% del PIB, pues ahí tengo más o menos 500 millones de dólares que sí puedo emplearlos para ciertos programas sociales y ciertas otras obras. Pero lo primero es ordenar la casa. Entonces el próximo gobierno va a tener que ordenar la casa en los primeros 2 años. Y los siguientes 3 años, si hacemos una buena labor en esos primeros 2 años, nos van a permitir entonces enfrentar con más recursos los problemas sociales. Pero ahí es donde tenemos que focalizarnos, y tenemos que enfocarnos en las personas de más pobreza, o sea, en extrema pobreza. Los que verdaderamente lo necesitan. Exacto. Y con una visión, Alfredo, de que no se queden ahí para siempre, sino que con el tiempo puedan ir saliendo. Que se gradúen. Exacto. Entonces, no se trata de que vamos a subsidiar a una familia por 5 años o por 10 años, como hemos venido haciendo todo este tiempo, sino que es decir, bueno, o sea, vamos a tener un programa de 5 años, por ejemplo, en estas personas en extrema pobreza que las tenemos bien identificadas, georreferenciadas en el país y todo, y decir, bueno, o sea, el primer año se le da el 100% del subsidio, el segundo año el 90%, el tercero el 80%, el cuarto el 50%, el quinto el 25% y al sexto lo graduás, ¿verdad? Por decir algo. Entonces, yo creo que tenemos que hacerlo en base a transferencias condicionadas. Programa de red solidaria que fue originalmente, que después le llamaron comunidades solidarias urbanas y rurales, son fundamentales, son la forma de poder ir avanzando. Problemas como el tema del subsidio al gas, el subsidio de electricidad, el subsidio de transporte público, cada uno tiene una solución diferente. El tema de los útiles escolares, de los uniformes, el tema del vaso de leche, el tema de la pensión a los ancianos, el tema de los insumos agrícolas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, tenemos que enfocarnos bien, no para eliminar nada, o sea, sino para que en realidad tenga una duración específica en el tiempo, que tenga esos beneficios con una focalización específica a las personas que lo requieren, y cuando nos sobren recursos, entonces podemos hacer otro tipo de proyectos. Entonces, yo creo que el país es súper viable, Alfredo, pero si tenemos ese acuerdo nacional, porque los primeros 2 años van a ser de un ajuste que es doloroso. Siempre estamos, nunca estamos dispuestos a tomarnos la medicina amarga, y menos los políticos, que tienen elecciones ahora, tienen elecciones en el 2015, de ahí tenemos un espacio hasta el 2018. Entonces, yo creo que si nos enfocamos bien a ese acuerdo de nación, en el que independientemente si es el FMLN el que está en el poder, o si es Arena, o si es Gana, o si es quien sea, al final de cuentas lo que vamos a tener es ese gran acuerdo que lo va a implementar el que esté de turno, y lo va a seguir, lo va a continuar el que venga después, porque es la única forma de hacer viable este país. ¿Para qué? Para resolver los problemas sociales, para resolver los problemas de pobreza, que es realmente el gran problema del país. Entonces, si nosotros llegamos a esos grandes acuerdos y logramos generar una mayor actividad económica, más inversión, más empleo, el país va a ir saliendo adelante. Ya no vamos a tener toda esa migración de personas que no quieren irse del país, pero que no tienen opción. Entonces, si logramos ese acuerdo nacional en este campo en particular, en el económico, de cómo crecemos y cómo hacemos para manejar las finanzas públicas, yo creo que ahí habríamos dado un gran paso. Ahora, continuando con el esquema fiscal, tú eres economista, la teoría Laffer, reducir la carga fiscal para aumentar el crecimiento y de ahí generar más ingresos al fisco. Ahora, el reducir los impuestos, yo sinceramente no sé si es políticamente viable, pero sí tener incentivos fiscales, precisamente para generar inversión y para generar la inversión estratégica que más se necesita. O sea, no incentivos fiscales para que siga la fiesta. Claro. Entonces, en ese sentido, ¿qué ideas tienes tú al respecto de incentivos fiscales para hacer de este país atractivo a la inversión y darle cierta ventaja competitiva respecto a nuestros vecinos? Porque acordémonos que El Salvador no es una isla. Claro. Tenemos que competir con nuestros vecinos para generar esa inversión. Fíjate que hemos estado participando en algo que se llama la iniciativa para la competitividad. Ahí se han armado alrededor de 4 grupos. Uno habla sobre el tema de la burocracia,
cómo la burocracia está entorpeciendo mucho el crecimiento económico del país, la generación de negocios y todo. Otro, el tema del agua, que es fundamental, una ley de aguas y todo. Otro es el tema de acceso a mercados, y aquí está todo el tema de la inversión y las exportaciones, y hay otras mesas adicionales. Entonces, yo he estado trabajando en el de inversión y en el de exportaciones. Perdón, ¿quién está organizando estas mesas? Este es un grupo multidisciplinario, amplio de la sociedad, son como 180 personas de diferentes organizaciones a través de toda la sociedad, coordinado en buena parte por FUSADES, pero no es de FUSADES, sino que es un esfuerzo de la sociedad civil que ha venido trabajando por más de un año ya en este esfuerzo. Y yo coordino esta mesa de acceso a mercados. Y lo que hemos llegado a la conclusión, Alfredo, es que hay una serie de desventajas competitivas que tiene el país. Por ejemplo, el tema de la seguridad. Nicaragua no tiene los costos de seguridad un exportador que los que tiene aquí en El Salvador. Pero sí los tiene Guatemala y Honduras. Sí los tiene Guatemala y Honduras. Y sin embargo ellos están creciendo y nosotros no. Pero ellos tienen costa atlántica. Entonces, sus costos de transporte, por ejemplo, que es otro elemento, ahora tiende a ser más bajo que el de nosotros, ¿verdad? Y además tienen las ventajas de tener los puertos. Después está el tema del transporte marítimo. Nuestro puerto de Acajutla no es muy eficiente. Es relativamente caro operar y además solo tenemos salida al Pacífico. Entonces, nosotros lo que hemos venido viendo es que los costos de operar de El Salvador son más altos que los de los vecinos. Antes se tenía el mal llamado drawback, que era una devolución del 6%, devolución entre comillas, ¿verdad? Que era un subsidio realmente del 6% a los exportadores, que estaba en contraposición con la OMC. Pero yo siempre he dicho que hay que buscarle la forma de poder compensar estas ineficiencias naturales que tiene El Salvador. Porque si no buscamos eso, entonces es muy difícil que El Salvador pueda seguir exportando y compitiendo con el resto de países de la región y de fuera de la región, porque ahí competimos con China, con Corea, con otros países de Sudamérica, etcétera. Entonces, si nosotros queremos aprovechar las oportunidades que vienen ahora, porque hoy es más caro producir en China de lo que era antes, hoy pueden venir muchos negocios a Centroamérica, ¿y quién se los va a llevar? El que le dé las condiciones como le da Nicaragua, por ejemplo, que le da la tierra, ¿verdad? Para que puedan trabajar, le da cierta estabilidad, que es discutible si al final de cuentas esto es a largo plazo o no, si el señor Ortega va a estar ahí, si la institucionalidad, mucho podemos discutir al respecto, pero por lo menos por el corto plazo la gente ha estado invirtiendo en Nicaragua. Entonces, yo creo que si nosotros no diseñamos un sistema de incentivos acordes con la OMC y todo, que puedan generar una compensación para los exportadores en su competitividad, pues lo que va a seguir ocurriendo es que los empleos se van a seguir yendo a Nicaragua, se van a estar yendo a Costa Rica, los de más alto nivel, se dirán a Honduras o a Guatemala, y nosotros seremos los que estaremos a la cola en la región. Entonces, yo creo que aquel puritanismo en el que ha habido de unos y otros extremos en el país no son los adecuados. Tenemos que buscar un punto en el que seamos realistas, que competimos bajo las condiciones en las que otros tienen mayores eficiencias, y nosotros tenemos que buscar esas eficiencias para poder competir a nivel internacional. Entonces, yo sí soy partidario de un set de incentivos y de subsidios, ¿por qué no decirlo? Porque además estos autogeneran una cantidad de recursos que generan empleo, generan impuestos, generan que al final de cuentas se pagan con creces, sí. y no es un costo para el Estado. Y es un subsidio a la inversión, o sea, sí. No es un subsidio al gasto. Ahora, tomemos un ejemplo, y viendo el ejemplo de Nicaragua. En Nicaragua han llegado muchos ingenios de Guatemala a invertir. O sea, a mí me consta, porque tengo amigos que han obtenido inversiones importantes sobre eso. Aquí en El Salvador tenemos el sector azucarero completamente cerrado, con prácticas monopólicas, con una reforma agraria que todavía nos sigue afectando y evitando generar economías de escala. No tenemos los incentivos para invertir en la mecanización de la agricultura. Entonces, en ese sentido a mí me preocupa, porque lo que hacemos con una mano o lo que queremos hacer con una mano lo podemos estar destruyendo con la otra. Mira, yo creo que el sector azucarero tiene una serie de elementos de los que podríamos hablar. Por ejemplo, tú mencionas el tema de la mecanización. O sea, en el país se quema mucho, ¿verdad?
porque es la forma más fácil de que después puedan entrar los rozadores a cortar en los campos. Y si eso se mecaniza, entonces es mucho más eficiente, se daña menos el medio ambiente, se hace menos contaminación y todo, pero tiene un impacto en el empleo. Entonces, como que tenemos que ir hacia allá, tenemos que ir hacia una mecanización, pero tenemos que ir buscando una sustitución del empleo agrícola también. Entonces, tenemos que ir buscando un cierto equilibrio ahí, pero a mediano plazo, como tú decís, o sea, tenemos que ir hacia una mayor eficiencia, tenemos que ir hacia una mayor mecanización, ¿verdad? Entonces, no, y tenemos que romper esos esquemas, sí, que no permiten la inversión extranjera, que no permiten un mercado verdaderamente libre. Yo también tengo amigos, un amigo que tiene una empresa de productos lácteos y de helados, que el otro día me dijo que él iba a sacar a su empresa hacia Guatemala porque no podía competir debido a los precios del azúcar y a los precios de la leche, que no podía ni siquiera competir con los productos importados desde Nicaragua. Uh-huh. O sea, te estoy dando un ejemplo real, pues, claro. O sea, mira, yo creo que el sector agrícola, Alfredo, es para discutirlo largamente porque hay muchas distorsiones en el mundo, ¿verdad? O sea, el sector agrícola, por ejemplo, azucarero en Estados Unidos es tremendo. O sea, lobby azucarero. No, pero yo te estoy hablando del esquema centroamericano. O no, sea, por eso, no, pero te digo, como al final no competís con todo el mundo, pues, ¿verdad? En el caso de Guatemala, tú tenés grandes ingenios que son dueños de gran parte de la tierra también, ¿verdad? Cosa que aquí no lo es, ¿verdad? Sí, o le producen que entran a las propiedades y ellos sacan toda la producción y todo, pero sí son poseedores de grandes cantidades de tierra que en El Salvador no existe. Y por el otro lado, lo que tú decías, la reforma agraria. O sea, hay todo un tema todavía de tierras ociosas, hay todo un tema en el alquiler de tierras también, que hay muchas limitantes. Y, por supuesto, las 245 hectáreas que por constitución limita. No, no puedes tener economía de escala con esa cantidad de tierra. Entonces, sí hay una serie de limitantes ahí que hay que analizarlas y hay que verlas en su contexto centroamericano, nacional y mundial también, porque muchos de estos compiten a nivel mundial, ¿verdad? Deme la leche, que tú decías. O sea, cuando tú quieres competir, por ejemplo, contra la leche de Nueva Zelanda o con la europea, el problema son los grandes subsidios que hay en esos países. No, pero sí, compitamos con la leche de Nicaragua, sí, compitamos con las verduras de Guatemala, compitamos con Centroamérica. Claro. Sí, mira, yo otro tema que quiero que toquemos, ya me hicieron señales que se nos terminó el tiempo, y te lo voy a dejar para meditarlo para el próximo segmento, es el tema de la unión aduanera. Mm. O sea, ese es algo que para mí nos está causando tanto daño, Luis, que y no se está hablando lo suficiente. Correcto. Por favor, no nos cambie, ya volvemos. Luis, el tema de la unión aduanera es algo que vendría a romper muchos esquemas proteccionistas, muchas prácticas anticompetitivas, pero sobre todo a beneficiar al consumidor salvadoreño. O sea, y en ese sentido vendría a eficientizar el intercambio comercial, tendría que ir acompañado con el CA4 que vamos con como el cangrejo para atrás. Entonces, el tema de la integración centroamericana creo que se le debería de dar la prioridad que merece. Mira, nuestro mercado natural, Alfredo, es Centroamérica. Así es. O sea, estamos en esta región y tenemos grandes oportunidades de interactuar con inversiones, como con exportaciones y al final de cuentas también un sector industrial que depende de materias primas que vienen de otros países. O sea, es una gran interacción la que tenemos con Centroamérica. Entonces ahí tenés un punto. O sea, ahí es cuando tú ves lo que habíamos avanzado con el CA4.
por ejemplo, para que las personas pudieran transitar con mayor facilidad por las fronteras. Que ha llegado puntos en los que hemos vuelto a los 70s. Recientemente han hecho ciertos cambios nuevamente en la frontera, por ejemplo, con Guatemala, en el que han simplificado nuevamente, pero no puede ser de que estemos así, ¿verdad? O sea, dependiendo del gobierno de turno, con el funcionario de turno, porque un mismo gobierno tenés diferentes reformas. Entonces, hemos hablado tanto de los controles con los rayos X, por ejemplo. Bueno, ya están con el cobro también que se va a hacer, que ahí hay otro tema que podemos discutir que se ha hecho de una manera inadecuada, pero el tema de los rayos X es fundamental para poderle dar mucho más agilidad a las mercaderías. Y por el otro lado tenés el tema de la unión aduanera como tal, cuando al final de cuentas lo que habíamos hecho es avanzar con todas las yuxtapuestas, con todo lo que habíamos hecho en las fronteras para poder hacer que transitara más rápidamente la mercadería. Pero aquí hemos ido para atrás. Hoy la aduana se ha vuelto nuevamente engorrosa, complicada, y todo eso al final de cuentas te lleva a corrupción. O sea, porque en la medida que tú haces las cosas más complicadas, que haces más trámites, que le das discrecionalidad. Es el tema de los facilitadores, ¿verdad? Le das discrecionalidad al funcionario. Entonces, vienen todos los facilitadores y todo. Entonces, yo creo, Alfredo, que no podemos ir para atrás en estas reformas. El acuerdo con la Unión Europea está basado en una Centroamérica unida, en la que todo pueda circular muchísimo más rápidamente, en el que haya libertad de tránsito en la región. Entonces, yo creo que esas son las cosas en las que tenés que tener visión de largo plazo y que no podés retroceder porque llega un gobierno o porque llega otro. Yo entiendo los controles, yo he trabajado en el tema, ¿no? Entonces entiendo muchas veces la disyuntiva que hay entre dejar que fluya rápido y el controlar para que no haya tráfico de drogas, para que no haya tráfico de armas o de personas o lo que sea, pero eso se maneja más con inteligencia que con controles fronterizos. Correcto. Entonces, creo que tenemos que avanzar más en el tema de la inteligencia y tenemos que dejar que fluya mucho más rápido la mercadería y poder ser mucho más precisos en cuáles contenedores son los que vas a parar y por qué razones y todo, cuáles son los sistemas de riesgos que puedes manejar. Si no, mira cómo controlado o han descubierto últimamente dos contenedores llenos de drogas cuando no se había hecho nada en los últimos años, pues entonces eso se debe a inteligencia, no se debe a que pusiste un control en un lugar. Entonces creo que en la medida que podamos avanzar nosotros con nuestros sistemas de seguridad y facilitar el comercio y el tráfico de personas o el tránsito de las personas entre las fronteras, vamos a poder unirnos más como centroamericanos y vamos a poder aprovechar las ventajas competitivas que generamos unos a otros, porque Nicaragua, por ejemplo, tiene tierra muy barata en la que puedes hacer labor extensiva de ganado, por ejemplo, y de leche y todo esto, pero no podemos estar poniendo nosotros barreras arbitrarias en contra de la entrada de leche a El Salvador, por ejemplo, ¿verdad? Pero tampoco podemos desproteger a nuestros sectores. Entonces yo creo que ahí es a donde nosotros tenemos que mantener un equilibrio bastante importante para poder ser más competitivos. No, y lo trágico que tú sabes que muchos de los lecheros y ganaderos de Nicaragua son salvadoreños. Claro. Así que son cosas que tú no te explicas. Está el otro tema, y yo ya tengo el presentimiento que vamos a dejar muchos temas en el tintero, así que vamos a quedar en deuda para próximos programas, Luis, porque yo sinceramente te quiero apoyar en este esfuerzo. Gracias, creo que es valioso para El Salvador. Pero está el tema de la infraestructura de transporte. O sea, yo creo que este gobierno ha tratado de darle vigencia al tema del ferrocarril centroamericano. Está el tema de los canales que se están hablando, ¿va? El canal de Nicaragua, el canal seco de Guatemala, no sé, el proyecto que no sé cuán vigente será del canal seco La Unión, Puerto Cortés, pero yo sí creo que debemos, a la par de la unión aduanera, debemos de empezar a hablar de coordinar esfuerzos de infraestructura. O sea, no podemos tener el hecho de que Guatemala va por un lado, nosotros por otro, Honduras por otro, Nicaragua por otro, porque lo único que vamos a hacer es más engorroso, más caro y más tardío las soluciones en infraestructura que necesitamos. Alfredo, que por nuestra ineficiencia, llamémosle así, por no haber nosotros avanzado como debíamos con el puerto de La Unión y ese canal seco que ya está construido, pues, o sea, y por no haber sido capaces de concesionar el puerto, entonces todos los demás vieron una oportunidad.
lo vio Guatemala con el canal seco que está haciendo, lo vio Nicaragua con todo el tema del canal interoceánico que está diseñando y que probablemente va a iniciar pronto su ejecución. Vio la posibilidad también en la misma Costa Rica con fondos de China para poder hacer esa carretera que conecte los dos océanos. Entonces, yo creo que si nosotros hubiéramos sido más eficientes y más rápidos en el 2007, de concesionar el puerto de la Unión, estaríamos en otra y le llevábamos la delantera por casi 10 años a los demás países. Entonces, creo que hemos desperdiciado una oportunidad. Ahora, hay que hacer los esfuerzos y hay que hacerlos rápido, porque no podemos seguir a paso de tortuga en el país y por toda una serie de temas ideológicos que no nos podemos poner de acuerdo, nuevamente esa visión de nación, de cómo desarrollar el país. Entonces, en el tema de infraestructura, como tú decís, tenemos que ponernos de acuerdo porque si no vamos a duplicar, triplicar esfuerzos en una región que no le abundan los recursos. Y el tema del ferrocarril es fundamental. El ferrocarril es la forma más barata de poder transportar mercaderías pesadas en la región. Entonces, El Salvador ha ido avanzando bastante en ese proyecto, Guatemala también. Entonces, creo que si pudiéramos, tenemos los derechos de vía que se están perdiendo, además en el país, por el hecho de que no los estamos utilizando. Entonces, si nosotros avanzáramos más rápido en eso, podríamos tomar la delantera en la región y volver a ser líderes. Hemos perdido mucho ese liderazgo, Alfredo. No, y fíjate que está el tema de los intereses creados. A los buceros no les interesa el CITRAMS, quieren seguir ordeñando ese sistema arcaico. A los transportistas no les interesa generar el ferrocarril. Ya sabemos el tema aéreo, ¿verdad? Que es un tema espinoso y de mucha actualidad. Yo creo que por eso de tener una falta de visión de nación, es que no podemos forzar políticamente las soluciones que necesitamos. Exacto. Porque inclusive en estos intereses creados, Luis, yo estoy convencido que hay mucha miopía en esto. Yo creo que reformas como las que estamos hablando beneficiarían a estos mismos sectores. Lo único que los forzaría a competir un poco más con la unión aduanera. Mira, tú vas a Guatemala, repuestos te cuestan a veces hasta la mitad de lo que cuestan aquí en El Salvador, y así un sinfín de productos que se está obligando al ciudadano salvadoreño a pagar una cuota extra que pudiera ser invertida en otras cosas. Sí, definitivamente. O sea, tenemos que avanzar rápidamente, Alfredo, en todas estas reformas. Tenemos que poder ser mucho más eficientes en el país, en todos los campos. Y hay mucha capacidad para hacerlo. O sea, yo creo que a veces uno puede ver el vaso medio lleno, medio vacío. Correcto. ¿Verdad? Y yo creo que lo que hay que ver es que hay una gran oportunidad. Ahora, esas oportunidades tocan una vez a la puerta. Y si uno no abre la puerta, otro la abre. Y si nosotros no hacemos las reformas que requerimos, pues los otros países se benefician. Y al final de cuentas, todo lo puedes resumir a empleo. ¿Qué pasa si tú no haces las reformas que requerís en el sector A, B, C? Y sí lo hace Nicaragua, sí lo hace Honduras, sí lo hace cualquier otro país de Centroamérica. Ellos se llevan los empleos. Porque el inversionista extranjero ve a Centroamérica como un todo y dice, en cualquiera de los países donde mejores condiciones tenga, ahí me voy a instalar porque me da básicamente lo mismo uno u otro. Entonces, si nosotros no somos los más competitivos, no somos los que podemos atraer mejores inversiones, se va a los otros lugares. Y lo que se llevan es la posibilidad de empleos. Empleos que son impuestos. Impuestos que te generan beneficio social. Entonces, yo creo que no podemos seguir siendo miopes, sino que tenemos que entender que o nos ponemos de acuerdo, o los que perdemos somos nosotros y los que ganan son los de allá afuera. Luis, ¿qué de aquí adelante en este proyecto? Ya tuviste tu evento en el Princes, fue muy bueno. ¿Cómo piensas manejar esto? Lo que pienso es hacer acercamientos ahora con los candidatos presidenciales que no llegaron, porque llegaron tres, pero nos faltaron dos. Entonces, hacer acercamientos después de las vacaciones con nosotros dos, ver si hay disponibilidad y disposición de parte de ellos. Acercarme también más a los equipos técnicos. Ya nos hemos acercado un poco con los tres equipos técnicos de los principales candidatos presidenciales. Y tratar de definir una ruta crítica, una ruta de trabajo y conformar un grupo.
un grupo de personas que sean de diferentes corrientes de pensamiento en el país, que generen credibilidad entre todos, ¿verdad? Porque no están sectorizados en nada, pero al final de cuentas que ese grupo pueda ser un grupo gestor, ¿verdad? Que pueda generar esa confianza. Si existe la voluntad política de parte de los candidatos a la presidencia, porque es con ellos realmente que hay que hacerlo ahora, entonces podríamos ya pensar en las conversaciones privadas que podría haber con ellos. Y después ya el trabajo técnico con sus equipos para tratar de buscar un cierto acuerdo hacia finales de año, hacia diciembre. Ahora, tú dijiste una cosa muy importante al principio del programa. Hay cierto consenso en los problemas que tenemos. O sea, y ese es un gran comienzo, porque correcto. Para mí es el comienzo correcto, sí. O sea, identificando los problemas, y de ahí trabajas en las soluciones. Exacto. Ahora, en ese sentido, y se nos ha quedado demasiado en el tintero, has establecido una prioridad de problemas específicos. Sí, o sea, yo creo, Alfredo, que tenemos que ponernos de acuerdo en las cinco cosas que te mencionaba. Uno es el pacto fiscal. El pacto fiscal va por sí mismo. Otro es el tema del crecimiento económico. ¿Cómo hacemos para ser productivos? El otro es el de la seguridad. El otro es el del Estado de Derecho y la institucionalidad. Y el otro elemento son las pensiones. Bueno, entonces, en esos cinco campos, todos estamos de acuerdo básicamente en cuál es el problema. Ahora, lo que tenemos que ponernos de acuerdo, como no nos vamos a poner de acuerdo en las 10 medidas que son importantes en cada uno, también nos ponemos de acuerdo en 3. Pero esas 3 son las fundamentales. Y en base a ese acuerdo de elementos mínimos que te permite comenzar a resolver los problemas, entonces se puede seguir trabajando después en los elementos en los que puede haber más duda y más diferencias de criterio. Salud y educación, ¿a dónde las pones? Mira, la educación va en primerísimo lugar. O sea, ¿pero en qué segmento lo pones? ¿En el fiscal? ¿En el de no, crecimiento? Aparte. Sí, es un, o sea, es que un sería sector, un sexto sector. No, sería el quinto. O sea, te lo mencionaba, el de educación en particular. Sí. Salud yo lo veo como un segundo momento, ¿verdad? Porque requiere de más recursos, requiere de una reforma fiscal que lo pueda apoyar, y creo que hay más dificultad de ponerse de acuerdo sobre cuál es el esquema de salud pública que requerimos. Entonces preferiría entrar por el área de educación, en la que ya ha habido un consenso sobre la iniciativa, el plan 2021 que hubo en cierto momento. Creo que se puede construir más fácilmente, y en un segundo momento entrarle a temas como el de la salud, que creo que va a ser más difícil, y todo el tema esto de las concesiones, las privatizaciones, todo esto como que ha generado mucho ruido en ese sector, entonces creo que sería después. Ahora, fíjate que yo en salud, yo siento que es un problema más que todo administrativo, y de visión. Y mi opinión, ¿verdad? Corrígeme si estoy equivocado, debiera ser más fácil de resolver. O sea, lo que faltaría es tener una visión en conjunto de cómo resolver los problemas administrativos. Y en ese sentido, creo que en otro programa vamos a abordar todos estos temas que se nos han quedado, Luis. Pero yo sinceramente te felicito por el esfuerzo que estás haciendo. Gracias. Cuéntame con mi humilde colaboración. Creo que el grupo Megavisión va a contribuir generando estos debates ciudadanos alrededor de temas específicos, y vamos a estar en contacto. Perfecto, muchísimas gracias por el espacio, Alfredo. Muchas felicidades por tu programa. Gracias. Y te agradezco. O sea, yo creo que este no es un esfuerzo de Luis Membreño, sino que este es un esfuerzo de país, en el que entre menos aparezcamos nosotros, hay que hacerlo en un principio para tratar de empujarlo, pero en la medida que podamos quedar relegados y que sea realmente el país que lo tome como tal, va a ser mucho mejor para todos. Perfecto. Te deseo unas felices y seguras vacaciones y nos vamos a ver cuando regresemos ya un poquito descansados. Perfecto, igualmente, que descanses. Que Dios los bendiga a todos. Muy buenos días. Esto fue Pensando en Voz Alta, conversación espontánea en la que se analizan los temas de actualidad abordados bajo la perspectiva de Alfredo Mena Lagos. Pensando en Voz Alta.